Pues estas son las definiciones, ¿no? De el PTI, ¿no? Un trombocitopenia menor a 100.000, pero hay otras definiciones y vamos a enfocarnos en el sangrado, ¿no? Un sangrado mayor es un sangrado 3 o 4, o un sangrado intracerebral, o un sangrado amenazante para la vida. Esos son los sangrados mayores. Y un sangrado menor es todo lo que no sea eso. Simple. ¿Y qué es un sangrado mayor? Obviamente, ¿no? Un sangrado mayor es aquel en que el sangrado sea tal que me obligue a transfundir el óvulo rojo, aunque yo lo pondría esto, olvidé ponerlo entre comillas, porque ya les dije hace un rato, ¿no? Que creo yo que hace varios años que se decide inadecuadamente transfundir el óvulo rojo, ¿no? Tiene 9.9 transfusión, ¿no? Porque el anestesio ha pedido 10, ¿no? No, o sea, no está indicada una transfusión en esos casos, ¿no? Pero bueno, ese es otro capítulo. Pero creo que algo sí, por eso lo subrayo, importante es, por ejemplo, ¿no? Si el paciente tenía 12 de hemoglobina y día previo, no lo sé, y le tomo un control y baja 2 gramos o más y se evidencia un sangrado, entonces eso sí es importante, ¿no? Porque la velocidad va a seguir bajando si el paciente sigue sangrando. Y la cosa de sangrado, obviamente, en el caso que estamos discutiendo, sería por la trombocitopenia, ¿no? Y puede ser cualquier tipo de sangrado que obviamente me haga caer más de 2 gramos de hemoglobina, ¿no? Eso no es con solo una ginecorragia, que quizás no sabemos cuántos días habrá sangrado, solo ponen ginecorragia. Puede ser un día nada más o puede ser la menstruación, ¿no? No queda claro en la historia eso. Y hemos visto también, ¿no? Que la hemoglobina ha estado en 11.5 y la paciente estable no sería algo de gravedad, ¿no? Al menos hasta este momento. Otros sangrados graves son un sangrado que es raro, ¿no? Retinal, hemartrosis, que requiera cirugía, o ya lo que se mencionó, un sangrado intracraneal. Todo lo demás es sangrado menor, incluyendo gingivorragia, incluyendo las petequias, las ecquimosis, que también son un sangrado, obviamente, subcutáneo, ¿no? O sea, no se transfunde por valores de plaquetas. Obviamente estamos hablando de PTI. ¿Y por qué no? Porque el PTI es una enfermedad inmune en la cual se forman anticuerpos contra las plaquetas del propio paciente. Y si yo le transfundo plaquetas de otra persona, peor todavía, podría, no necesariamente es un sine qua non, ¿no? Pero podría exacerbar más la respuesta inmune y por lo tanto bajar más las plaquetas, ¿no? Por eso es que solo está indicado, de acuerdo a guías, que la transfusión se haga cuando hay un sangrado mayor. Y no solo se debe transfundir plaquetas, ¿no? En un sangrado activo severo, sino debe ya tratarse con corticoides, si es que es factible, también globulina intravenosa, aunque eso es más difícil de conseguir porque es caro, ¿no?